24 de febrero arribará al país un nuevo embarque de petróleo, un suministro que supera los 3 millones de galones, unos 60 mil barriles de combustible venezolano. Es parte del convenio de cooperación suscrito entre ambos países y que fueron ratificados este viernes en Caracas por los presidentes compañeros Daniel Ortega y Hugo Chávez. De acuerdo con el presidente de Petronix, se trata del primer embarque de combustible correspondiente al año 2007, año en que la empresa espera recibir unos 3.800.000 barriles en condiciones ventajosas de pago. Recordemos que únicamente Nicaragua va a pagar el 60% de la compra en un término o plazo de 90 días, mientras que el otro 40% restante disfrutará de un crédito de 23 años con dos de gracia al 1% de interés. También dieron a conocer directivos de Petronix que en los próximos días llegarán 250 mil galones de gas licuado, los que serán utilizados para sustituir el uso de la leña y el carbón vegetal como combustible en los hogares nicaragüenses. Una buena noticia que tenemos en detalles con el informe del periodista José Miguel Fonseca sobre este nuevo embarque de petróleo procedente de Venezuela. El pasado mes de enero, el gobierno de unidad y reconciliación que encabeza el compañero presidente Daniel Ortega Saavedra y el presidente de Venezuela Hugo Chávez firmaron el acuerdo de cooperación alternativa bolivariana para las Américas, ALBA. Y hoy se ven los beneficios. Este sábado llegarán al puerto de Corinto un segundo barco con 60 mil barriles de diésel y 420 mil galones de gasolina. En las próximas 24 horas estará en el puerto de Corinto el buque Caribe Pearl, es donde vienen exactamente 60 mil barriles de combustible. Léase lo siguiente, estamos hablando de que mañana en Nicaragua vamos a tener los primeros 2.100.000 galones de diésel, 420 mil galones de gasolina. Este es el primer embarque que constituye a lo largo de este año, donde vamos a tener una importación de 3.800.000 barriles de combustible. ¿Qué significa esto en términos económicos? Este primer embarque, estamos hablando cuantificadamente en términos económicos, 2.4 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con estos 2.4 millones de dólares? El 60% nosotros lo vamos a pagar en 90 días a Venezuela. El 40% exactamente, 1.6 millones de dólares, eso lo vamos a pagar a 25 años. Y en la utilización de ese 1.6 millones de dólares son para los programas sociales de educación, de salud, de escuelas, de viviendas, del subsidio a los hermanos del sector transporte. Entre los acuerdos de cooperación del ALBA, también para inicios del mes de marzo llegarán al país 250 mil galones de gas licuado, acompañado también de cocinas, esto para el beneficio del pueblo de Nicaragua. El gas licuado es otro proyecto que en los próximos 30 días el pueblo de Nicaragua estará recibiendo los primeros 250 mil galones. Vamos, y de igual manera, hay problemas en la capacidad de almacenamiento, no así en la distribución. Por esa razón, solo vamos a traer estos 250 mil galones de gas licuado el próximo mes. Vamos a usar las capacidades que tenemos instaladas aquí en Petronix, que es Petrogas, y vamos a continuar desarrollando capacidades de almacenamiento, no solo del diésel, ni la gasolina, ni del gas licuado. Vamos a traer los lubricantes. Acompañado de esto, del gas licuado, es importante que conozcan que van a venir 200.000 bombonas, como dice el presidente Chávez, nuestro hermano, lo que nosotros conocemos como cilindros. Esas 200.000 cilindros van a ser distribuidos en Nicaragua, acompañado de una cocina industrial que también nuestro hermano Chávez le ofreció a nuestro hermano presidente Daniel Ortega para el pueblo de Nicaragua. El presidente de Petronix informó que ya están realizando también los trabajos de ingeniería en Puerto Sandino, donde se instalará la refinería que anunció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La idea, el perfil del proyecto la debemos de tener concluida en los próximos 45 días, los
que van a ser discutidos con los especialistas de Venezuela, los ingenieros que tienen una experiencia vasta. Pues ustedes saben lo que significa Venezuela en términos de refinería y experiencia en el petróleo. Entonces los estudios de la refinería están ya en el campo, estamos desarrollando los aspectos de replanteo relacionados con la batimetría, la topografía, altimetría y planimetría de las áreas que están previamente seleccionadas. Tanto el combustible como el gas licuado llegarán a la población de Nicaragua a precios preferenciales. Esto forma parte de los acuerdos de cooperación entre el gobierno de Nicaragua y de Venezuela. José Miguel Fonseca, Multinoticias.